Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que tiene su conciencia tranquila luego de que se le preguntó en la conferencia de prensa mañanera sobre el caso de la detención del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, quien pues habría recibido un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Este asunto que causó polémica a mediados del mes de mayo, porque pues hubo quienes criticaron que se prestó el Palacio de Bellas Artes para hacer un evento religioso, aunque bueno, se aclaró que fue rentado por una cantidad de 180 mil pesos a esta organización para llevar a cabo un evento artístico. Sin embargo, López Obrador dejó en claro que él nunca tuvo conocimiento de que se tratara de un asunto religioso y que, bueno, él desde el punto de vista moral y como presidente de la República, pues tiene su mente tranquila, está su conciencia tranquila, en ningún momento se ofreció o se prestó o se rentó el Palacio de las Bellas Artes para un evento de líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Tengo el video de lo que dijo López Obrador, en un momento lo podrás ver. Antes también te informo que este líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, detenido por delitos de tráfico de personas, producción de pornografía infantil, violación forzada de un menor, entre otros, será quien aparentemente se informa que pagaría una fianza de 25 mil millones de dólares y no la Iglesia. Sería la que pagaría esta cantidad de dinero, así lo dio a conocer Silén García, quien es el portavoz de esta congregación. De acuerdo a lo que da a conocer el diario Milenio, lo dice de manera textual: hay que entender que la Iglesia como tal no puede pagar la fianza porque el sistema jurídico de Estados Unidos solamente permite que la persona acusada la que pueda realizar el pago correspondiente de la fianza, y habría que esperar en su momento cuando eso suceda, y la tendría que cubrir él directamente. Lo dijo en una entrevista que sostuvo con Ciro Gómez Leiva para el grupo Fórmula, este vocero Silén García, y que obviamente también rescata el diario Milenio. De acuerdo con Silén García, están convencidos de que van a declarar absuelto a Nazón Joaquín García, a quien consideran una persona honorable y congruente. Sobre este caso específico, López Obrador consideró que sus adversarios políticos, sus enemigos políticos, van a utilizar el caso para poder estar golpeando a su gobierno. Dijo que ya es hasta un deporte nacional el estar aprovechando cualquier caso para criticar a su gobierno. López Obrador lo dijo de esta manera. Este es el video. De la Iglesia de la Luz del Mundo, señor presidente, hace unas tres semanas en Palacio de Bellas Artes se le rinde un homenaje al líder de esta iglesia, un homenaje para el cual la Secretaría de Cultura prestó o rentó el Palacio de Bellas Artes. Este hombre, Nazón Joaquín, es detenido ayer en Estados Unidos por delitos graves. ¿Cómo queda su gobierno ante este hecho de que le prestó, le rentó a la Iglesia de la Luz del Mundo? Mire, no sé yo si se utilizó para hacerle un homenaje. Eso, la vez pasada se estuvo deliberando. Lo que sí le puedo decir es que tengo mi conciencia tranquila, porque yo soy partidario del respeto y de la tolerancia. Entonces, es lo que defiendo. Es obvio que independientemente si se les rentó o no se les rentó el Palacio de Bellas Artes, no se sabía, al menos no tenía la autoridad información sobre lo que se conoció el día de ayer, y cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier asociación, ¿sí?, puede expresarse, manifestarse. Esa es la tolerancia, esa es la diversidad. ¿Qué dije y sostengo? Claro, me van a decir
mis críticos, que respeto mucho, de que no hay comparación. Pero hablé de cómo en 1954, tenía yo un año de haber nacido, en los funerales de Frida, en Bellas Artes, le ponen la bandera del Partido Comunista, está Diego, y por ese hecho corren al director de Bellas Artes, un gran escritor, tocayo y paisano, Andrés Iduarte, por un acto de intolerancia. Entonces, puedo no estar de acuerdo con una persona, con un grupo, con una creencia, pero debemos de respetar. Entonces, eso fue lo que nos guió cuando se generó esa polémica. Y lo único que quiero es que se entienda, pues, el contexto y los tiempos, porque pues ahora nuestros adversarios puede ser que nos echen la culpa, pero también ni modo que nos preocupemos mucho por eso, porque está de moda, vean las columnas, están cuestionándonos, ya está.